amigos, a un nuevo video. ¿Qué? Video. Miren qué andamos haciendo ahora. Nos visitan unos amigos suscriptores. Miren, nuestro amigo Joaquín. Ahí está, miren. De Dallas, Texas. De Dallas, Texas, miren. ¿Qué les parece la aventura ahorita? ¿Está bueno? Está buena. Está buena. Vas y la gente que andamos en un castillo. Estamos en un castillo, pero de almejas, mire. Parece que andamos jugando, pero no, andamos a ver almejas. Andamos chiquitos. Andamos agarrando la comida. Grandes almejas. Allá está nuestro otro amigo también que nos anda visitando. ¿Desde dónde nos anda visitando? Desde Cangrejera, mire. Puerto La Libertad. Miren qué bonito, nos sacando almejas. No conocía las almejas, que ahora estoy las almejas. No las conocía las almejas, tío. Y hoy vamos a hacer una rociada también. Con almejas. Vamos a ver. Parecemos tortugas ahorita. Estas me gustan, la llove. A mí esta. Me gusta. Hay lugares que me gustan, miren qué bonito. Con una palita, ¿cuál? Sí, con una palita. Ahí están. Pero esta chiquita, nosotros cuidamos el medio ambiente, mi. La vamos a dejar siempre enterrada aquí, mi. ¿Qué anda? Ya estaba haciendo el mar, feo. Mira, aquí están, ¿ves? ¿Graba aquí? Sí, me grabé. Mira. Aquí están. Ahí, miren como a un dedo de onda, algo así. Dos pulgadas o tres pulgadas. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, agarrar los dedos. ¿Cómo anda aquí? Otra vez, mira, ve, aquí la andan dejando, mira. Está, anda a grabarles ahí a ellos. Grabarles a ver quién es más bueno, a ver si Moy o nuestro amigo Joaquín. A ver qué más rápido, para... ya me cansé. Vaya, el que saque 10 primero, vaya. Es que Moy me las va a quitar. Ah, pero vámonos a otro lado. No, es que aquí Moy está bueno. Agarré uno. Vaya, ya agarraron la primera. Ya te gané, Moy. ¿Cuántas una ya vea? Una. Vamos, yo estoy ganando. Papá, esta no vea. Papá, esta no vea. No, está muy chiquita. Vamos a ver, Moy. ¿Cuántas llevas, Moy? Ajá, dos, ve, aquí, tres, ve. Tres, cuatro. Yo la cuento. Cuatro. Cuatro, mira, Moy. A los 20, no, Moy. No, a los 10. Cinco. Cinco, ve. Lleva dos, Moy. Ah, te voy ganando por ahora. ¡Ay, no! Seis. Tres, Moy. Tres a seis. Siete. Tiene que ser grande. No, Moy, ya me ganaste. ¿Conmigo? Vaya, quita el mío. Vale. Me ganó. Vamos a ver quién gana entre Moy y el Chele. Es que vayan a poner las partes para que se vayan viendo. ¿Vamos bien. A poner ahí una? No. ¡Ey! Voy a la andar en la mano. No, hombre. Ya vamos a ver qué. Hace trampa, mi papá. No, es chiquita, no, Moy. Mira, Moy, una chiquitita va agarrándome la cosa. No, es que chiquita no, Moy. Se vale parejo, Chelo. No, porque esa no... Esa no es... ¡Ay, que voy a la andar en la mano! No, pero esa no... Tienen que vivir. Tienen que vivir. ¿Cuándo? 6 a 0. Chiquitas, ¿no? Siete. Le voy a quitar esta porque esta no está pequeñita. Tiene que vivir más. Y yo agarro varias chiquititas. Así lo juego yo. Ocho.
No puede ser nueve. ¡Nueve! ¡Diez! No, gallo, gané, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, pero vos no has dicho, ¿no? ¿Qué? No, ni las contó, vos. No, ya gané. 4, 6, 8, 10, 11. Que tenga más, dice. Lo que no había que la gran puñada que agarró. Ah, quita la ruñón, ve. No, si está en cámara. Sí. ¿Dónde es la cámara en ese fijo hasta ahorita? Pero yo estaba grabando y no me... Yo estaba aquí viendo, pero aquí quedó grabado. La camarógrafo. Ahí está una, no es la cosa. Ah, la chiquita. La chiquita. La chiquita. Ay, ya me duele los dedos. Gracias, apostando. Sí cansa, ¿eh? Vaya. Mira, aquí están detrás de vos, ¿eh? Te ganó, muy. ¿Cómo el maestro? Que me ganaste, porque no tengo experiencia. ¿Cómo el alumno supera al maestro? ¿Cómo va a superar el alumno al maestro? Imposible, ¿verdad? Mira, chucha, aquí queriendo agarrar las patas atrás. Aquí tú. Ajá, ¿cosa ganaste? Muy hijo que trampa, entonces. Voy agarrando hijo como cuatro llevados. Vale. Mira, que tiene el gran poco, ¿eh? Tenga más, vaya. ¿Quién tiene más? Ya, ¿empiezan otra vez? No, ya, ya gané, yo ya estuvo. Ya me duele. No, es perdedor. Mira la cara al aire. Pero para mí siempre va a ser ganador. Es como que, ay, no, es como que Che le había perdido y había dicho que era el ganador. No, este tiempo me dejó muy, muy. Dejamos y no me tires eso. Cindy, hay premio, vos. Hace, mira una culicha. Como no, una buena rosada, un buen arroz con almejo. Ahí ves. Ahora Che le va a pulir. Ahí, grabácate. Ah, no era atrás, era adelante. Ahí están buscando las almejas. Mira, que chola de. Hacer. Ay, miedo, Lucín. Las almejas que llevan las orejas. Ya estuvo a hacer. ¿Acá? Igual te cansas de esta cosa. No, hombre. Todavía estás acá unas 20. Estás acá unas 20, cosa. Sí, hombre. Van a ir a ver qué anduvo aquí, van a ir la gente. Alguna tortuga quiso poner, dijo, ah, descargar. Tortugota, dijo. Está bien bonito ahorita aquí. Mira, vamos a pescar. Pero lo que no vimos fue la tarde de hierba, pues no sé no, cómo está por... nublado. Porque quiere llover. Ve, ahí anda buscando él más. Más almeja. Que lo vamos a grabar cuando saquemos más almejas, Pepa. Para que vean cuántas almejas sacamos en un ratito, va a coger. ¿Ah? Que lo vamos a grabar cuando ya hagamos sacado más almejas en un ratito. Miren. Está pequeña. Está pequeñita, la va a dejar ahí. Vamos a seguir buscando nosotros a ver cuántas hallamos, vea. ¿Ah? Vamos a ir buscando. Sí. Ahí hay más, ve. Ah, aquí están todas, ve. Así que vamos a ver si sacamos más para después terminarles el video y enseñarles cuántas hemos sacado. Para ti y enseñarles cómo hemos roto todo eso. Vean. Miren que eran escarbajal que hemos hecho nosotros y seguimos todavía escarpando. Así que les vamos a enseñar cuando ya hayamos terminado de sacarlas todas, ¿ves? Sí. Bueno, aquí nuestro amigo Don Joaquín va a mandar unos saludos, dice. ¿A quién le va a mandar saludos? ¿A la familia? A la familia, para que vengan a visitar aquí la playa del Espino. Los que ya conocen, tenemos mucha familia allá en Estados Unidos que vienen a compartir. Y pues si quieren venir con nuestros amigos de Soy El Salvador, pues ustedes están abiertos, ¿verdad? Sí. Para venir aquí también. Que vengan a conocer y cómo es. O vivir, recordar, ¿verdad? O vivir aquí, sí. Exacto. Está muy bonito. De gente bien bonita. Y a recordar viejos tiempos, ¿verdad? Sí. De nuestra niñez, algunos que han regresado. Sí.
recordar cómo se sacan las almejas de la arena. O como él que dice que no sabía, ¿verdad? Ajá. Hay quienes que no saben quién hiciste esto, pues. Exacto. O cómo la sacan. Y la conocían. Y nosotros sí la conocíamos, pero no se daba mucho en el tiempo. No había, yo ya hay bastante. Sí. Es bonito recordar y pues, cuando pusieron el video, pues siempre la. Recordarles que se suscriban y den like para que ustedes, pues, mi canal activa, siga arriba, siga creciendo. Entonces, así pues les hacemos la invitación, ¿verdad? Con nosotros. Vinieron. Y igual, pues agradeciéndoles a ustedes por la visita. Como le he dicho yo siempre, no cualquiera tiene la confianza de decirnos, échele, hey, Cati, hey, Moy, quiero irlos a visitar, vamos a un lugar. Hoy, gracias a Dios, la delincuencia está bastante mejor, ¿verdad? Todo ha mejorado y eso es lo que nosotros nos sentimos contentos. Hoy ya podemos salir, ya ahorita ya son como las casi 6 de la tarde y ellos se van a quedar aquí con nosotros a la orilla de la playa también y sin temor de nada, ahí donde unas amigas también, donde tienen un restaurante, no es restaurante, es como un ranchito pequeño para quedarse. Así abierto. Entonces, cualquier cosa también quieran venir aquí con nosotros, nos quedamos a la orilla de la playa, allí tienen hamacas, mesas, comida también, ¿verdad? Al momento. Lo importante es que ustedes pues, nos reciben también como familia y personas de mucha confianza, familiar 100%, y es bonito eso, una experiencia y conocernos, ¿verdad? Ustedes no nos conocían, como decimos nosotros. Pero nosotros ustedes sí los conocíamos. Por tanto verlo. Ya los habíamos conocido porque ya habíamos andado juntos antes. Ajá. Y así se siente. Sí. Tal vez ustedes no sienten lo mismo. No, como sí. No, nosotros, o sea, nosotros casi como conocemos casi a la mayoría de gente que nos comenta, que nos ven los videos. O pues, manda mensajes saludando. Al final de tanto, nosotros llegamos a un punto de que si 100 personas nos miran, nosotros sentimos como conocidos y decimos, él nos mira, él nos da nuestro apoyo, él comparte los videos y todo eso. Pues, ya se aburrió. Entonces ya uno se siente como usted dice, la misma familia, como usted dice, hombre, ellos nos apoyan, ellos nos miran. Ellos pues comparten nuestros videos y ya uno lo siente como que, aunque no los hayamos visto, pero sentimos pues como que son de la misma familia. Porque crecimos desde pequeños, lo conocimos desde pequeños. Así se siente. Entonces, es bonito esto. Y más cuando a uno lo apoyan, pues que dicen, no hombre, yo voy a ver los videos, yo voy a estarlos viendo. Y uno la gente, toda la gente que nos mira, o todos los suscriptores que tenemos en los canales, nosotros lo sentimos como que son familias, son amigos, conocidos. Exacto. Porque o sea, sentimos el agrado pues de que ellos nos ven, que ellos ven nuestro video. Y vaya, está grande. Y eso es bonito. Y más aún todavía que se atrevan a mandarles un mensaje y decirnos, hey, che, les quiero salir con ustedes, vamos a pasear, vamos a bañar. Dándole gracias también a él por los detalles que ha hecho con nosotros. La comidita que nos ha invitado también, le agradezco mucho. Y yo sé, pues, en verdad que todas las bendiciones vienen de parte de Dios. Y le agradezco también ante todos ustedes, también a las personas que nos han visitado y nos han regalado, aunque sea un vaso de agua, lo que sea. Pues los agradecemos mucho, igual a ellos también, por recibirnos como que somos más que familia prácticamente. Pues. Es bonito, sí, porque ustedes nos reciben como cualquier familiar que crecimos, como lo digo, repito. Nos reciben así, como tu mamá. Yo como que no conocía bien, sí, te siente bonito, bien. Así es que ahí está la invitación pues de nuestro amigo Don Joaquín, por si alguien quiere venir a disfrutar con nosotros aquí en la playa. Hoy no pudimos pescar mucho, ¿verdad? Porque estaba muy lleno cuando venimos, pero ellos se van a quedar y mañana primeramente Dios cae la ropa y ahí les vamos a estar grabando videos también. Así es que ahí están los saludos también de nuestro amigo para familia. A ver, hermano, que está, tiene que decir algo. No, él, una palabra. Ponerle ahí que vaya. Acércate ahí a que dé los saludos. Buenas tardes, les habla acá un joven que no conocía qué eran las almejas. Gracias a Dios que ahora sí ya sabemos de dónde salen
y cómo se preparan y cómo se mantienen para que se estén vivitas para el siguiente día la sopa. Les agradecemos a nuestros amigos acá por la invitación también, que nos invitaron aquí a bañarlos a la playa, y gracias a Dios pues todo ha salido conforme la voluntad de Dios, porque no podemos hacer nada si no es que Él lo permite. Así es que les agradecemos. Como dice nuestro hermano, sentimos como que ya los hubiéramos conocido desde antes. Y eso es lo bueno, porque así es un principio para buscar las cosas del Señor, que Él nos ama, y nosotros también tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para poder estar juntamente en la voluntad de Él. Así es que saludes a todos aquellos que nos ven, y como dijo, pues les invitamos a que se acerquen a este lugar, pues es muy bonito. Y si no conocen las almejas, aquí están. Pueden venir a conocerlas. Oh, y otra cosa. Dios. Sí. Ya, el que no conoce la playa del Espino, ¿sí?, es conocida como la mejor playa del Pacífico. Este, una playa muy parejita, muy hermosa y inmensa además. Tiene varios kilómetros, ¿verdad?, de distancia. Sí. Entonces aquí pues cualquiera que viene a conocer, el que no conoce, pues va a descubrir de que sí, es la mejor playa. Algunos creen que el Tuco es la mejor playa, pero no se compara. Yo he estado en Puerto Coquín, he estado allá en la Playa de la Libertad, de que era muchos lugares, pero no se compara con esta playa. La verdad, es inolvidable. Sí. Eso es lo que le comentaba yo a ellos, de que aquí estaba bastante lleno cuando ellos vinieron. Sí, pero hasta allá se ve lo mojado. Sí, cuando empiece a bajar, aquí ya queda bien plantito. Bien plano. Aquí no van a tener miedo de que se van a ir a un hoyo. O por los niños, por las piedras. Que tal vez vengan bolas fuertes y se los lleven, ¿no? Aquí es bien tranquilo. Ahí estuvimos bañando con él. Hasta aquí el agua, y nunca los pasó una bola grandísima, ¿no? Bien tranquila. Se mantienen las olas siempre, ¿sí? Así es que está bien bonita la playa. Así es que mañana, primeramente Dios, les vamos a grabar. Vamos a ver si hacemos las almejas, o vamos a ver si tiramos el trasmayo también para agarrar pescado. Así que estén pendientes. Gracias nuevamente a los amigos que nos vinieron a visitar. Gracias a ustedes también por el apoyo, por vernos, por ver el canal del PAN también, por hacernos los encargos. Les agradecemos mucho. Así es que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque se lo va a alargar el video y vamos a ir nosotros sacando almejas. Así es que gracias por vernos, no se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y nos vamos a ver. ¿Hasta cuándo, Katy? Hasta la próxima. Saludos, allá anda muy bien. Allá anda. Buscando un chacalín. Todo.